Hola, muy buenos días. Hoy es nuestro segundo programa de Salud Carmen. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en el programa de la semana pasada. La verdad es que tuvo muy buena audiencia, fue un tema importante de salud y el reconocimiento a los doctores. Quiero darle las gracias al doctor Cueto, al doctor Iburreta, al doctor Cantarelli, al doctor Toribio por habernos acompañado en ese primer programa. Hoy es nuestro segundo programa, es un programa muy interesante. Todos los temas en salud considero que son muy interesantes, pero este particularmente tiene mucha atención porque va muy enfocado en el regreso a clases. Regresamos a clases todos, los niños, los adolescentes, los niños de maternal, y todos tenemos relación siempre con algún estudiante. Entonces hay muchas preguntas, nosotros queremos darle algunos consejos, algunas sugerencias de salud, y pues mi obligación es traerle a los mejores. La verdad es que me complace mucho invitar a médicos especialistas, y en esta ocasión me complace tener la invitación de dos grandísimas mujeres, pero por encima de ser grandísimas mujeres también son grandísimas especialistas. En primer lugar, le quiero dar las gracias a la doctora Ninfa Contreras, que es médico especialista en pediatría aquí en Ciudad del Carmen. Doctora Ninfa, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carmen. En segundo lugar, también no menos importante, tenemos a una especialista de la Ciudad de México, la doctora Belén Gaitán. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, por invitarnos. Muchas gracias a usted. Sergio, por favor. Por ahí tenemos dentro de los aspectos importantes a conocer de la doctora Ninfa de Los Ángeles Contreras Capetillo. Es una médico especialista yucateca, ¿verdad? Madre de tres pequeños. Médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una especialidad en pediatría por el Centro Médico Nacional. Actualmente la doctora es presidenta de la Asociación de Médicos Pediatras de Ciudad del Carmen y es una promotora incansable de la lactancia materna. También se encuentra laborando aquí en Ciudad del Carmen, muy querida por sus pacientes. Ella también maneja sus redes sociales y mucha gente la sigue por todos los temas tan interesantes que tienen que ver con la salud. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que esperemos que sea un tema muy productivo, no solamente para la cuestión del área pediátrica, sino para todos en general. Gracias. La doctora María Belén Gaitán Jaramillo es originaria de la Ciudad de México. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduada en Mérida, Yucatán. Así es. Mérida, Yucatán. Estuvo como docente, yo creo que ahí tenemos muchas cosas en común, porque a usted también le encanta la docencia. Sí. Y fue maestra docente de los muchachos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNACAR, ¿verdad? Sí, de UNACAR. De enfermería también. Actualmente trabaja solamente en el hospital general, y ahí mira que el trabajo no para. Para nada, Carlos. Ya sé. Para nada. ¿Tú te acuerdas de cuando estabas laborando ahí, verdad? Sí, sí, de hecho me siento muy identificado con la doctora Belén, porque cuando yo llego como especialista, me invitan a trabajar en el hospital general, y la primera persona que me recibió justamente fue usted. Fue usted, entonces nos tocaba de pronto ver a los bebés, a los niños mayorcitos, y la doctora salía de la unidad de cuidados intensivos y regresaba para piso, lo mismo bajaba para el quirófano para atender a los bebés. La verdad es que muy, muy productiva, ¿no?, esa etapa, por lo menos el tiempo que yo estuve. ¿Y usted sigue ahí? Sí, sigo ahí, ya llevo laborando 25 años en el mismo lugar. Excelente. Doctora, ¿y usted cómo llega acá? ¿Cómo llega a Ciudad del Carmen? ¿Viene de Yucatán? ¿Cómo llega? ¿Por qué Ciudad del Carmen? ¿Se enamoró de Ciudad del Carmen y finalmente pues aquí su vida ya? Pues fue un evento que fue llevando a varios pasos, ¿no? Yo en la universidad la estudié con un amigo colega, el doctor Julio César Chiles, ginecólogo. La universidad, la Facultad de Medicina la estudié con él. Y casualmente cuando hacemos la especialidad, mi esposo es ginecólogo, llegó a Mérida y él fue compañero de residencia del doctor Julio César, se hicieron muy amigos, llegaron a viajar aquí en la residencia. Ya cuando nosotros pues nos casamos y terminamos y decidíamos a dónde ir, pues ya saben, siempre vamos a entrar a una institución, y había la opción de quedarnos en Mérida como suplente, irnos a Toluca, porque él es de Toluca, como suplente, o quedarnos acá en Ciudad del Carmen. Él encontró la oportunidad de una base en el IMSS,
teníamos el contacto directo con el doctor Chiles de acá, de Ciudad del Carmen, y pues nos quedamos en un departamento de él y fue cuando empezamos la aventura. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Fue en el 2007, en el 2007. Y feliz de estar en Ciudad del Carmen. Y de ahí pues ya conocimos y como todos creo que a veces, ¿no? Cuando no conocen, se vamos y luego nos regresamos, pero ya que estás aquí y empiezas a trabajar y empiezas a vivir y te vas acoplando a todo lo de la isla. ¿Sus hijos pues, nacieron aquí? Nos quedamos aquí, dos de ellos. ¿Dos de ellos? ¿Usted tiene tres hijos? Uno es yucateca y los otros dos. ¿Y usted, aquí, doctora Gaitán? Dos. ¿Dos también? ¿Y nacieron aquí en Carmen? No, uno yucateco y el otro sí nació aquí. Excelente. Entonces yo creo que el tema que vamos a tratar de salud, pues está muy ad hoc, no solamente como especialistas, sino como madres de familia también. Digo, también les tocó la forrada de libros, que si los útiles, que si los uniformes, digo, nadie está exento. Si bien, la verdad es que yo me siento muy afortunado de que mi esposa, pues es la que hace el trabajo sucio. Porque, bueno, el trabajo sucio y limpio también, ¿no? ¿Por qué? Porque le toca ver que si los uniformes, que si las colegiaturas, que si los libros. Entonces, ustedes son magníficas especialistas. Seguramente no dejan de sonar sus teléfonos de que, doctora, el niño tiene temperatura, doctora, se me cayó el niño, ¿qué hago? Y pues también tienen la labor de madre, que es otro trabajo verdaderamente fuerte y que de alguna manera es digno de admirar en el caso de ustedes. Entonces, el tema de hoy, que es un tema de salud en el área general y es un tema bastante amplio, hace referencia al regreso a clase. Porque regresamos a clase todos. O sea, no solamente los niños que entran a la escuela, sino entramos a la escuela todos. Entran a la escuela los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los del servicio público, el de la pollería del mercado, el taxista, el del camión, todos entramos a la escuela. ¿Por qué? Porque se reactiva de alguna manera la economía y empieza el ciclo escolar, que es el más largo. ¿Cuáles son los puntos importantes que ustedes consideran de manera general que podamos tratar en 40 minutos, 45 minutos, en Hablemos de Salud, y que de alguna manera le permita a las personas que nos están viendo, y que seguramente si tienen algunas preguntas, pueden hacer las preguntas en vivo para que salgan y nos contesten la doctora, y podamos darles alguna orientación médica, doctora Ninfa, de que los papás puedan estar preparados. El tema de salud es muy importante, pero sobre la importancia de esos temas de salud, evidentemente hay puntos mucho más importantes. ¿Cómo podemos empezar a preparar? ¿Cómo podemos empezar a preguntar? ¿Cómo podemos empezar de alguna manera a solucionar algunos de los problemas que se generaron en las vacaciones más largas y que muchos de los niños salieron de la ciudad, otros se quedaron aquí, algunos tomaron algún campamento de verano, pero se enfermaron, algunos salieron del país y regresaron? ¿Cómo podemos poner a los niños a punto para este regreso a clase que, dicho sea de paso, es el próximo sábado? Doctora Ninfa. Pues mira, Carlos, yo creo que en este punto, tanto como mamás, ¿no?, como pediatras y como mamás, tenemos como que varias formas de ver este regreso a clase. Como mamás ya tuvimos que haber empezado a preparar el tema del horario de dormir, el tema del tipo de actividades de entretenimiento, porque pues hay que empezar a... Solemos perder un poquito los hábitos durante las vacaciones, entonces hay que empezar a retomarlos para que los niños estén los más tranquilos posibles. Y nosotros como mamás, entonces nos toca otra vez volver a la rutina de organizar y planificar nuestro día para que todo salga bien, en armonía y no empecemos con gritos, con desesperos, ¿no? ¡Levántate! ¡Ya! ¡Despiértate! ¡Arréglate! Es hora, los libros, la mochila... Sí. Entonces, la organización, porque creo que de ahí partimos a que si nosotros vamos avisando y vamos adelantando, vamos más tranquilos. Ahora, definitivamente sí, yo creo que uno de los principales inconvenientes que pudiéramos decir del tema de las vacaciones es que nos desplazamos a otros lugares, a otros estados, a otros países, y cuando estamos ahí, pues estamos expuestos a otro tipo de microorganismos, bichitos que pueden ocasionarnos cierto tipo de infecciones, para los cuales pues no estamos como que acostumbrados, porque no son de nuestro entorno. Los agarramos por ahí, venimos por acá y todavía no hemos salido, por ejemplo, del proceso infeccioso, y podemos empezar a contagiar a la gente con la que convivimos. Y si en alguno de esos procesos todavía alcanzamos a llevarlos a la escuela, yo creo que es
la principal causa de consulta en pediatría son las infecciones respiratorias. Y esas pues las vamos a adquirir fácilmente en cualquier lugar, pero se contagian también muy fácilmente a través de secreciones nasales, de secreciones cuando hablamos, cuando besamos, cuando compartimos alguna comida. Entonces, la propagación de estas infecciones es muy rápida. Y la recomendación sería que si nuestros hijos ahorita al final de las vacaciones están manifestando algún proceso infeccioso, pues lo recomendable sería no llevarlos todavía a la escuela. Sabemos que es importante los primeros días, pero ya sea que estén enfermos o que en la primera semana caigan, porque al reunir otra vez a todos esos niños que fueron a todos lados en un salón, con uno que esté tosiendo, pues la probabilidad de que enferme a algunos del salón es alta. Entonces la recomendación sería para los papás de los niños y para los maestros y las instituciones. Porque de alguna manera también, pues, en el caso de las guarderías, me viene ahorita a la mente, ¿no? Pues llevamos a los niños a las guarderías porque mamá trabaja y porque papá trabaja. Entonces pues no tenemos dónde dejar al niño y le dices a la maestra, solo por hoy, pero es que la niña tiene temperatura, sí, pero aquí están sus medicamentos, le toca uno a las 10, el otro a las 11 y el otro a las 12. ¿Cuál sería, doctora Gaitán, dentro de las medidas preventivas, parte de las recomendaciones que usted le daría a este grupo de papás que estamos en esa situación en la que ambos trabajamos y a ese grupo de médicos e instituciones para tomar de alguna manera medidas preventivas que, digo, no van a aislar a los niños, ¿verdad? Pero sí habrá algunas medidas preventivas que permitan por lo menos frenar este tipo de padecimientos. Claro que sí, Carlos. Recuerda que cuando entran a la escuela, a la guardería, los niños tienden a prestarse sus objetos. Y de esa forma es como se contaminan. Entonces, previendo esto, tenemos que vigilar ese tipo de rutinas. Y de alguna forma vamos a prevenirlas. La otra es la utilización del lavado de manos con gel. La limpieza con toallitas cloradas del área o de los objetos que se van a estar en común jugando con ellos. ¿Sí? Ahora, si es algo más difícil, pues acudir a consultar con un especialista y ya en ese momento valoraríamos si realmente amerita estar en su casa. Puede continuar en la escuela, porque hay niños que pueden continuar sanamente sin ningún problema, pero hay otros que no. Entonces, doctora Ninfa, ¿cuáles serían estos pequeños signos o síntomas de alerta que te permitan como papá el saber, pues, que tienes que llamarle a tu médico especialista o que tienes que llamarle a tu médico de cabecera o que tienes que acudir al centro de salud o al hospital para que de alguna manera te puedan orientar y puedan establecerte un diagnóstico y si necesita algún tratamiento para que los niños no entren tan afectados a la escuela? Pues en general la forma de identificar es fiebre. O sea, si mi niño tiene fiebre, incluso no deberíamos darle para la fiebre y mandarlo a la escuela. Lo ideal es que al menos si ese día lo vamos a observar, o sea, acudir lo más pronto a consulta, pero si lo vamos, pero si nuestro hijo tiene fiebre, deberíamos dejarlo en casa y ese es un motivo de consulta. Todo menor de 5 años, pues por inmadurez cerebral, tiene riesgo de convulsionar y aunque a veces sabemos más o menos cómo manejarlo, o sea, nosotros prevenimos a los papás de cuáles son las medidas iniciales para tomar, pero definitivamente si hay fiebre, la probabilidad de que esté empezando un proceso infeccioso, pues ahí está y esa es una recomendación para consultar. Si tiene tos, aquí el problema es que si tiene tos, malestar general, escurrimiento, datos de gripa, pues es otro medio que aun cuando el niño pudiera estar en la escuela, pues va a ser una fuente de contagio para otros niños. Entonces, si está es una edad un poquito más avanzada que pueda usar cubrebocas, pues se considerará al final, ¿no?, del proceso que pueda ir, pero en la parte inicial igual. Yo sé que es muy difícil para la mamá que trabaja, sí, porque me ha tocado estar en esa postura de que, ¿y qué hago? Porque estoy aquí sola y no tengo familia y no tengo a alguien de confianza. Entonces, tratar siempre de buscar alguna red de apoyo para cuando nosotros nos enfrentemos a esa situación. Dificultad respiratoria son otros datos que no debemos mandar a la guardería ni a la escuela. Finalmente, hablando con la escuela, se puede permitir, ¿no?, que te lleves
el trabajo escolar a casa, que es otra cosa que como mamás nos queda nos pendiente. Toca. Pasó 5 días y tú dices, ya tiene como que un montón de tarea. Y a veces dices, chíspales, pues para que no pierda, pero pues para que no pierda y para que la pase mal ahí. Entonces, si vemos a nuestro niño que está decaído, que tiene fiebre, que tiene datos de infección, que tiene diarrea, está vomitando, no debemos llevarlos. Bueno. Mencionaste un punto importantísimo y no quisiera dejar pasarlo. Les ha pasado en la consulta que de pronto reciben al niño 4 o 5 días después de que inició con algún cuadro respiratorio, pero los papás pensaron que era un problema de alergia. Y resulta que nunca fue un problema de alergia, fue un problema viral y terminó convirtiéndose en una neumonía. O fue un problema bacteriano leve y terminó convirtiéndose en una neumonía. ¿Cómo decirle a las mamitas no se confíen? Nadie en teoría conoce mejor a nuestros hijos que nosotros que somos los padres. ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias, doctora Gaitán, le podríamos dar a los papás que tienen a sus niños con asma, que son hiperreactores bronquiales, que son alérgicos, que tienen problemas irritativos de manera crónica, y ya algunos de los papás conocen tanto la enfermedad de sus hijos, en teoría, que no solamente se medican, sino que tienden a agravar los síntomas, y ya cuando nos toca verlos a los chiquillos, pues ya están pues un poquito más desmejorados. Pues así es, Carlos. La gran mayoría de los papás decimos, yo conozco bien a mi hijo, y no tiene una neumonía, o no tiene un cuadro bacteriano. Es algo, parte de su asma, parte de su rinitis alérgica. Pero cualquier niño que empieza con fiebre y que dura más de 48 horas, quiere decir que ya está colonizado por algún germen, ya sea virus, bacterias, y que va a complicar su enfermedad, ya sea asma, rinitis alérgica, sinusitis, otitis, o sea, se va a complicar con cualquier situación y va a necesitar tratamiento no automedicado, sino por un especialista. Y no por teléfono, sino que lo tiene que revisar y ver el médico qué realmente es lo que tiene. Porque a veces hablan por teléfono y le puedes decir, no, pues dale esto. Pero realmente eso va a complicar más la situación. Yo considero, doctora Ninfa, que cuando de pronto recibimos la llamada de ayuda a nuestros teléfonos celulares por algún papá que está preocupado, que está inquieto, pues queremos hacer todo lo posible para apoyarlos. Pero muchas veces es difícil para uno como médico poder seguir una conversación tan alargada por vía telefónica. Y es hasta cierto punto, yo creo que irresponsable, ¿no? El dar un tratamiento por vía telefónica cuando evidentemente los niños pues requieren de atención y requieren de cuidado. Me viene otra pregunta a la mente. Todas estas enfermedades de las que nosotros hablamos son muy dependientes de las estaciones del año, del contacto de los niños con gérmenes, tanto dentro de la ciudad como dentro de la casa, o dentro del círculo de trabajo de papá, o dentro del círculo de trabajo de mamá. Pero también existe en la cuestión inmunológica de los niños el aspecto nutrimental. ¿Existen niños que se puedan enfermar por tener una deficiencia nutrimental? Sí, claro. Sí, bueno, si esa deficiencia ya los llevó a una alteración en el equilibrio, ya están en desnutrición, en sobrepeso u obesidad, pues van a tener una reacción diferente. Pero específicamente en ese aspecto, hablando de quién es el bebé, el niño más, o la etapa más vulnerable, pues es la etapa del lactante, los primeros 2 años de vida. Ya vemos que incluso para nosotros, ¿no?, en el preescolar o el escolar, ya casi no van al pediatra, se enferman mucho menos, y si se enferman ya son muchos virus, más pasajeros, ya sabe la mamá más o menos cómo manejarlo. Pero el bebé en los primeros 2 años no tiene su sistema de defensas adecuado, es inmaduro, no es capaz de responder de forma adecuada ante las infecciones a las que estamos expuestas todos. Entonces, la mejor forma de protegerlos es a través de la lactancia materna. Excelente. Entonces, los primeros 2 años de vida, que sería el tiempo mínimo ideal que diéramos lactancia, que es súper raro, ¿no? Sí. Se ha malinterpretado la aseveración que dice lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, que no quiere decir que solo se los demos 6 meses, quiere decir que se los demos
solo lactancia materna 6 meses, ni agua, ni leche, ni test, ni nada, y a partir de los 6 meses, introducir los alimentos complementarios y continuar la lactancia materna mínimo hasta los 2 años. Pero esto lo decimos y solo las mamás que ya están después de los 6 meses, que tienen 9, que tienen 1 año y que ya están expuestas a la sociedad que dice, tiene 1 año, y le sigues dando pecho. Y realmente si yo soy una mamá trabajadora que estoy considerando que voy a necesitar una guardería y voy a tener que llevar a mi bebé, y yo sé que se me va a complicar la lactancia, pero aún así, esa va a ser la mejor forma de proteger a mi bebé. El bebé de guardería se enferma de 1 hasta 2 veces al mes. Entonces, si además me voy a trabajar, lo dejo en la guardería y le quito la lactancia, pues prácticamente lo dejé ahí desprotegido. Lo dijo la doctora Ninfa, que es una especialista reconocida y con autoridad. Los niños de guardería se enferman 1 o 2 veces al mes o más. Y evidentemente esto pues es un motivo de salud que de alguna manera como papás y como médicos pues tenemos que apoyar. Y este tema que usted comenta, doctora, es súper importante porque estamos hablando de 2 temas en 1. El aspecto inmunológico y el aspecto nutricional. El aspecto inmunológico es este poder defensivo que tiene nuestro organismo para defendernos de todas las amenazas que podemos de pronto tener. Y el aspecto nutrimental es esta armadura física que también nos ayuda y ayuda al sistema inmunológico. ¿Cómo podemos hacerlo, doctora Gaitán, para tener un sistema inmunológico y un sistema nutrimental óptimo para poder defendernos, aunado a lo que dice la doctora Ninfa, de la lactancia materna, y que muchos papás de pronto, y no solamente muchos papás, muchos médicos también, dicen, hombre, si ya tiene 1 año, ya quítale la leche materna? Y verdaderamente la leche materna juega un papel fundamental y primordial, no solamente en el aspecto nutrimental del bebé, sino en el aspecto inmunológico. ¿Cómo podemos apoyar para poder difundir esta información, doctora Gaitán? Usted que trabaja en el Hospital General, usted que ve a los pacientes todos los días. Recuerda que hay ciertos pacientes que deben de continuar aún más la lactancia materna. Recuerda que los bebés prematuros son uno de los que tienen mayor factor de riesgo para enfermarse posterior a que salen, y que desde que nacen las mamás tenemos que decirles que se extraigan la leche y que nos la lleven para que podamos fomentar esta. Recuerda que los recién nacidos no tienen anticuerpos propios, que estos se van a ir formando conforme se van a estar frente a las enfermedades, a las bacterias, a los virus y posteriormente a las enfermedades. Esto le va a dar protección. Pero ¿cómo vamos a hacerlo después de que sale del hospital? Bueno, la primera situación a lo que nos estamos viendo es que en nuestro país obligatoriamente tenemos el derecho a la salud. Entonces, uno de esos es que tienen derecho a la vacunación gratuita en su primer periodo. Las vacunas del recién nacido, la de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6 meses, la del año, la de los 18 meses y de ahí hasta antes de entrar al preescolar. Y eso es lo mínimo que deben de tener nuestros bebés. Ahora hay vacunas adicionales que cuando vamos a consultar con el especialista nos va a decir, no, pues le podemos poner que la vacuna para la influenza, que la vacuna para la varicela, que son opcionales, porque vamos a proteger de esa forma a nuestro bebé. Esa vacuna que se le aplica va a hacer que nuestro cuerpo esté en contacto del germen para que produzca anticuerpos y defenderse, ¿sí?, cuando esté presente ante estos genes. También está la del rotavirus y muchas más vacunas que podemos aplicarnos a nuestros bebés. Sí, sin entrar en un tema de controversia, doctora Ninfa, las vacunas estamos totalmente conscientes y de acuerdo que son necesarias. Y que son necesarias, como usted lo comenta, aparte de que son gratuitas en esta primera fase de la infancia para todos los niños nacidos en nuestro país, no solamente previenen enfermedades, sino que disminuyen los riesgos de que los niños puedan ser afectados desde el punto de vista viral.
Pero retomemos la parte de la lactancia. A mí ese tema me interesa mucho y yo creo que a muchas personas les interesa mucho, porque muchas de las enfermedades, muchos de los padecimientos, muchos de los trastornos de crecimiento y desarrollo y inmunológico, considero que tienen un respaldo en la falta de la lactancia. ¿Por qué es importante, doctora Ninfa, usted que es experta en lactancia, recordarles a las mamitas jóvenes de 17, de 16 años, de 18, que tienen, si tienen la oportunidad de proveer a sus bebés de la lactancia materna, ¿por qué deberían de hacerlo? Pues definitivamente porque es el alimento ideal de forma natural, para diseñado, ¿no?, para nuestra raza que somos los seres humanos. No tendríamos por qué necesitar, salvo muy pocas excepciones, tener que nutrirlos con algún alimento diferente. Yo creo que no hay, aunque hay de todo en las mamás de hoy, yo creo que una de las principales dificultades a las que se están enfrentando las mamás es a que nos falta más conocimiento y apoyo en el momento en el que la mamá se enfrenta a iniciar a dar lactancia a su bebé. Creo que las mamás de forma natural saben que tienen que amamantar, ¿sí? Conocen que existe fórmula, piensan que en algún momento hay que dar, pero creo que la mayoría de las mamás, si no todas, desean amamantar a sus bebés. Pero aunque pudiéramos ver que es una práctica tan fácil, ¿no?, y tan antigua y normal, tampoco es innata, sino es, requiere de un proceso de aprendizaje, de apoyo, de acompañamiento, y que si en el momento crítico donde estoy empezando el proceso de amamantar no hay alguien que me corrija la postura, que me indique cómo se debe poner, que me indique cuál es el tiempo esperado o cómo va a dormir mi bebé cuando solo toma pecho, si yo tengo, por ejemplo, de referencia un patrón de un bebé que toma fórmula, que duerme diferente al que toma pecho, eso le va a generar a la mamá mucha angustia y suele haber mucha desconfianza de que si mi leche es suficiente, si le estoy haciendo bien, y hay alguien que viene y dice, nos está llenando, está llorando, entonces empieza a haber un bombardeo de información que hace que la mamá pierda seguridad ante su lactancia, ¿no? Entonces, creo que lo principal es que nosotros que estamos enfrentando esos momentos del nacimiento, ¿no?, de los primeros días de una mamá y de un bebé, estar ahí capacitados, ¿no?, tanto médicos, enfermeras, todo el personal de salud, apoyando y favoreciendo la lactancia para que la mamá recupere esa confianza que necesita. A veces lo único que necesita es confiar en que si pudo gestar a su bebé, tiene toda la capacidad para generar la leche suficiente para amamantar. Ahora sí sabemos que la principal, por ejemplo, causa de agrietamiento del pezón es un mal agarre. Y a veces está uno pensando, ¿cuál es la mejor crema? ¿Qué crema me pongo y qué hago? Y resulta que ninguna crema es suficiente si no se corrigió el agarre correcto de la boquita del bebé ante el pecho de la mamá. Y eso puede llevar a la pérdida de una lactancia, porque es válido. Duele un montón y sí, cuando agrieta y sangra, debe ser. Es válido que una mamá diga, ya no, me duele mucho, quiero, y mamás que lloran y aguantan un montón dando, desconociendo que lo que se requiere es una asesoría, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hace falta más capacitación de todos los que estamos envueltos en ese proceso de nacimiento. Capacitación médica y capacitación médica y de todo, y de todo el profesional. De hecho, no nada más en el momento ya de que están naciendo el bebé, sino durante todo el proceso, porque hay que educar a la mamá para que empiece a formar el pezón, para que empiece a saber todos esos problemas a los que se va a enfrentar. Porque no nada más es la posición en darle leche, sino el tipo de evacuaciones, porque empiezan a evacuar, tiene diarrea, ya quítale el pecho. Está enfermo. Es intolerante a la lactosa. Así es. Entonces, como dijo, nos bombardean nuestra propia familia, nuestras abuelas, nuestras tías, la vecina, todo el mundo. Y por eso se pierde la lactancia, ¿sí? Le dicen, es que están flacos, están flácidos, no tengo leche. Cuando sabemos que la leche se produce en el momento de la tetada, en el momento de la succión. Si no hay succión, no hay producción. Entonces, súper importantísima la nutrición, súper importantísimo la cuestión emocional de las mamás,
súper importantísima la cuestión emocional del núcleo familiar de ese bebé y súper importantísima la cuestión inmunológica, ¿no? Y la cuestión nutrimental en el recién nacido. Llegan al lactante, entran a los escolares. ¿Cómo tenemos como papás que supervisar la alimentación de nuestros hijos? Digo, yo tengo a mi bebé pequeñita que tiene 1 año y 7 meses y ya se graduó de lactante y ahorita va a entrar a maternal. Y digo, está padre, ¿no? El hecho de formar parte de una familia donde no solamente puedes incluir la cuestión de la salud, sino muchos otros temas en la cuestión de la alimentación. Ahorita vamos a regresar con ese tema de la nutrición infantil, cuáles son las recomendaciones que tenemos como médicos para los papás, y no solamente para los papás, para las escuelas también. Así que ahorita vamos a regresar. Muchas gracias. Tiendas B&A, sucursal 35 y sucursal 39, te ofrece amplia variedad de blancos al mayoreo. Incrementa el desarrollo mental, físico y espiritual de tu hijo. Inscríbelo al Instituto Garner. All In Services, el experto en servicios de construcción, buceo, concreto, agenciamiento y servicios de logística. ¿Necesitas un cambio de imagen? Aguamarina Hair Stylist te ofrece tintes, mechas, cortes, manicure y pedicure. Salón Jessy Miroslava, tu belleza está en mis manos, el elegir está en ti. Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, una cúpula empresarial con responsabilidad social. ¿Preocupada por tu bienestar físico? Cinco Ciclo te brinda sus ejercicios aeróbicos. Estilistas Willy García, experto en imagen, diseño y estilo, frente al Parque Tila. Centro Médico CESAT, tu salud en buenas manos. Hospital Santo Domingo, urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Necesitas equipo mobiliario para fiestas, salón de eventos social y banquetes? Acude a Banquete Señorial. Procesa publicidad y diseño, 20 años de experiencia en el sector de la impresión digital. La Negra Antojitos, siempre con los mejores platillos, para deleitar tu paladar en la colonia Burócratas. Marc Bersan, distribuidora de textiles, ventas de playeras y camisas, servicio de bordado y serigrafía. Chicken or Chicken, el sabor que conquista, el mejor pollo al mejor precio. Instituto Educativo Juan Enrique Pestalozzi, una institución carmelita que brinda inscripciones gratis. Sensei, restaurante favorito de comida japonesa, con menú vegano en Plaza Isla de Tris. Pinta tu mundo de colores. Píntala con la mejor pintura Comex. Liverpool es parte de tu vida. La Lupita de Nicolás Ceviche. Sabores con tradición. Ante cualquier circunstancia, cualquiera que sea la atención médica que requiera, estamos a su disposición. Hospital Santo Domingo, en Ciudad del Carmen, como en las grandes capitales del país. Servicios médicos de alta especialidad y certificados. Hospital Santo Domingo, con la atención de los mejores especialistas de la región. Modernas y cómodas instalaciones, áreas equipadas con la mejor tecnología. Atención rápida y costos accesibles. Urgencias las 24 horas, los 7 días de la semana. Ginecología, cirugía general, urología, pediatría, otorrinolaringología, endocrinología, proctólogo, cirugía plástica, anestesia, equipo de tomografía, rayos X, ultrasonido, endoscopía, laparoscopía, quirófanos, sala de partos, urgencias, área de recuperación, ambulancia, área de aislados de pacientes, elevador, rampa, personal de enfermería certificado. Hospital Santo Domingo, su salud es nuestra prioridad, su bienestar y felicidad nuestra recompensa. Calle 53, número 14, entre 56 y 54, Colonia Caleta. Teléfonos 938-112-1604 y 938-112-1605. santodomingomedical@gmail.com. Hospital Santo Domingo, en Ciudad del Carmen.
renta de lanchas para paseo turístico, recreativo, para pesca deportiva y para avistamiento de aves. Informes en el restaurante La Negra, calle 33A, número 52 y 54, y en el restaurante El Ancla, en la avenida 10 de Julio, por avenida Isla de Tris. Información al 938-102-9331 con el señor Ricardo Compañ. Toda una tradición marinera al alcance de tu familia. Quisiera en tus playas el alma dejar. Canal Carmen, tu canal consentido. Regresando con el programa, la verdad es que el programa está muy interesante. Estamos hablando de diferentes temas de salud en este regreso a clase. Ya abordamos temas de la lactancia, platicamos algo de vacunas. Vamos a entrar a un tema importante que es el tema de la alimentación. Por ahí la doctora Ninfa nos comenta sobre el sándwich saludable y pues vamos a darles de pronto algunas sugerencias. Por aquí tengo algunos saludos de Estela García, Gloria Isabel Marín, Esteban, Marconi Sansores, Rosy Trejo, Moniquita, Belinda, Ana Carmen Abreu, saludos a todos los especialistas, doctora Ninfa, doctora Gaitán. Y hay una pregunta muy interesante, doctora Ninfa, doctora Gaitán, que la voy a leer y espero sin entrar en un debate fuerte, que la podamos de pronto contestar. Dice Fabiola Sánchez Ferrer, a mi bebé le doy pecho, se llena y se duerme una hora, y cuando se despierta, quiere más pecho. Pero si le doy vomita, pregunta, ¿es recomendable que yo le dé un chupón? ¿Qué le podemos decir a Fabiola Sánchez Ferrer, doctora Gaitán? Bueno, primero hay que realmente ver las condiciones del bebé. Nosotros sabemos que, pues, agarramos, lo pegamos, se duerme, lo recostamos, pero no sabemos si le sacamos bien el aire, si nada más es una regurgitación y puede tener reflujo, ¿sí? Si ese vómito realmente es por sobredistensión, porque ha estado llorando, y los bebés tragan aire. Cuando sacan el aire, sale con todo lo que está en el estómago. Entonces tenemos que valorar realmente cómo está. ¿Cómo es esas condiciones en que le están dando la alimentación? Doctora Ninfa, sin decir sí o sin decir no, sin hacer una recomendación de chupón, yo tengo que confesar que mis tres hijos han usado chupón. Y lo tengo que confesar, digo, ¿por qué? Porque en algún momento mi amiga, la doctora Gabriela Sosa Argáez, a la que le mando un fuerte abrazo y un saludo, me dijo, después le reparamos los dientes. Pero verdaderamente yo me daba cuenta que a alguno de mis hijos se les quitaba un poquito la ansiedad y pues era como que su mejor amigo, ¿no? El chupón. Y los tres pasaron por los chupones, unos un poquito más tiempo que otros, pero ¿qué tan recomendable es o no es usar el chupón? ¿De pronto puede haber algún beneficio? Los riesgos los sabemos, desde la cuestión higiénica de que se nos caiga un chupón y que se lo metan a la boca en el lugar en el que se encuentren.
¿Qué le podemos contestar a esta mamita de si es recomendable usar el chupón, doctora Ninfa? Pues aquí sería importante conocer la edad de su bebé. En general, si estamos hablando de lactancia materna, se recomienda no dar nada diferente a lo que es el pecho materno y evitar tanto las tetinas de los biberones como los chupones, ¿no? Porque si es un bebé en los primeros 2 meses de vida, se puede generar lo que se llama síndrome de confusión del pezón, que es un bebé que prefiere una de las dos experiencias. Y el problema es que prefiere el biberón o el chupete y empieza a rechazar el seno materno. Entonces ahí estaríamos ante un problema importante. Entonces, para favorecer la lactancia, se recomienda que en los primeros 2 meses no demos nada, ni el chupón ni la mamila, y si tuviéramos por algún motivo que suplementar, incluso con la propia leche materna, usar algún vasito y evitar este tipo de aditamentos. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría también ha expresado que se ha visto que el uso del chupón puede disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante, que es un bebé sano que de repente por algún motivo se sofoca, deja de respirar y fallece. Entonces, no es como que nos diga a los pediatras, recomienden el chupón, pero si en algún momento los papás, como comentas, que ven al bebé un poquito ansioso, la maternidad también es cansada, a veces la mamá ya no ha podido descansar, no hay quien apoye en ese momento, y a veces lo pueden usar como un recurso, ¿no? Considerando que no sean los primeros 2 meses. Y pues se ha visto que puede ejercer este factor protector. Entonces no es como que digan que los pediatras vayamos recomendando el chupón, pero si los papás sintieron que fue necesario usarlo, bueno, pues se ha visto este factor protector y se recomienda pues luego quitarlo lo más pronto posible para no tener... ¿Y alguna edad prudente, por llamarlo de alguna manera, en la que pudiéramos decir, mira, yo no te lo recomiendo, pero si lo vas a hacer, hazlo de tal edad a tal edad? Porque nos ha tocado ver recién nacidos de 2 o 3 días de nacidos ya con el chupón sí. Dentro de la boca. Digo, no estoy invitándolos a hacer una promoción al chupón, pero si tuviéramos que decir entre qué edad y qué edad, más o menos en qué edad podríamos permitirles a los papás que ocupen el chupón, o sea, con los bebés. Si hablamos que lo que ha recomendado la academia es la protección contra el síndrome de muerte súbita, que va a ocurrir principalmente en los primeros 6 meses, pues podría ser como que un tiempo que dijeras, bueno, ya después de ahí procura quitarlo y buscar algún otro, incluso objeto de apego, otras formas de distracción, o sea, ya el bebé empieza a comer, tal vez otras formas de poder suplir esa necesidad que en algún momento sintió la mamá. Excelente, ahí está contestada la respuesta, ya ella que saque sus propias conclusiones, ella lo decidirá. Vamos a hablar de la alimentación, ya hablamos de la alimentación del recién nacido, hablamos de la cuestión inmunológica con las vacunas, habló la doctora Gaitán acerca de la cuestión higiénica que juega un papel fundamental, pero no solamente con el gel, desde la casa, lavándonos las manos antes y después de ir al baño, aseándonos la boca con los niños, enseñar a hacerlo, todo eso es muy importante, pero la parte del escolar no empieza cuando el niño entra al salón de clases. Por ahí tengo un video, Sergio, ¿lo puedes pasar? Ese es un video muy padre que de pronto nos ha tocado ver, yo creo que todos lo hemos visto, cuando la maestra o alguno de los maestros está recibiendo a los niños en la escuela y ¿sí está ahí, Sergio? Entonces está padrísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente regresan los niños a la escuela. Regresamos todos. Regresamos todos, regresan los maestros. Regresa la mamá desde que allá está el niño allá. Un ratito de descanso, realmente son sus vacaciones cuando los niños están. Regresamos todos, o sea, regresamos todos a la escuela, regresan los maestros, se activa absolutamente todo. Pero el comentario es que la parte escolar, la parte de la alimentación, la parte de la nutrición y el día del niño no empieza cuando entra a la escuela, sino empieza cuando se despierta.
Entonces, es importante despertar a los niños con amor, despertar a los niños con mucho cariño. ¿Qué ustedes recomiendan a los papás, aunque estén estresados, aunque estén molestos, aunque no salga para la renta, aunque no salga para la comida? Los niños no tienen culpa de eso. Y se los digo como padre. ¿Qué recomendaciones nosotros les podríamos dar a estos papás para que estos niños que van a regresar a la escuela inicien un buen día y evidentemente tengan un gran día, doctora Nisa? Yo creo que, bueno, mi papá siempre le decía eso a mi mamá, que no se, somos tres mujeres, tres hermanas, que no se vayan enojadas las niñas a la escuela, que no se vayan molestas, que se vayan contentas. O sea, él le insistía mucho en que el momento del despertar antes de irnos fuera, eso nos enteramos ya mucho tiempo después, ¿no? Que no hubieran gritos ni nada. Hoy como mamá me doy cuenta que es un reto, aun cuando estás despertando, ya estás despejado, relajado, te puedes sentir mucho mejor, ¿no? Que al final del día, dependiendo cómo haya estado el día, el principal reto que tenemos como papás es la paciencia, el control. Porque a veces puede ser que a mí me pasa, ¿no? Como mamá digo, ay, que duerman 5 minutos más y yo empiezo a adelantar el lunch. Pero permitir que duerma 5 minutos más va a hacer que al rato ya no termine, no tenga tiempo suficiente que necesita para entrar al baño, para lavarse la carita, para sentarse a comer. Entonces a mí se me empieza a ir el tiempo y empiezan los aceleros, los gritos. Entonces creo que volvemos al punto de la organización, verificar el mejor momento para levantarnos, para que todos estemos contentos y despertarlos con cariño, con amor, y en lo que mientras despiertas vas a adelantar algo y regresas y otra vez. Y yo sí les recomiendo procurar que desayunen antes de ir a la escuela. Idealmente deberíamos desayunar ahí, o sea, por eso hay que calcular los tiempos. Y para que despierten de buen humor, pues tienen que haberse dormido a una hora adecuada y que hayan cumplido todas sus horas de sueño para que el niño, lo más común que si despierta enojado es porque todavía tiene sueño, no ha terminado de dormir. Entonces, si procuramos desde ahí esa higiene en el sueño, cuando despierte, pues va a estar contento, hasta cantan, ¿no? Se sientan a comer felices, y ahí ya llega nuestro proceso, además de prepararle su lunch para que lleve a la escuela. Entonces ahí ya procuramos que desayunen algo sano y que finalmente lo que vayan a consumir en la escuela tratemos de controlarlo o identificar a qué cosas va a tener acceso en la cafetería de la escuela. Y así, de forma general, yo les recomiendo que les lleven siempre agua. Así es una forma fácil, rápida de mantenerlos saludables, de evitar ahora el problema que estamos enfrentando de sobrepeso, obesidad, y que no se sientan mal por no mandarles una cajita de jugo, ¿no? Porque a veces, como ya es fácil ir a los súper, comprar tu caja de 12 y es rápido, ¿no? Me cuesta más llenarles su botellita de agua que ponerle su cajita. Más práctico, pero, ¿no? Pero no es saludable, y ahí le zumbamos 6 cucharaditas de azúcar. Entonces, yo creo que sí, porque a veces uno, los niños, pues ahí van, es que tienen juguito, yo solo tengo agua. Y no te sientas mal como mamá, porque no es por coda. Claro, por supuesto. Es por salud, ¿no? Y los niños se van acostumbrando, porque los hábitos los van a aprender de lo que nosotros hacemos, ¿no? Aprendizaje por imitación, ¿no? Así es. Entonces, doctora Gaitán, sí influye mucho en cómo se despierten los niños y cómo despertemos a los niños. Claro que sí. Si nosotros estamos molestos y despertamos a gritos, el niño va a ir enojado al colegio y no va a poner atención, va a pelear con sus compañeros. Dependiendo de cómo sea la dinámica familiar, puede decirle hasta majaderías a los profesores y a los alumnos. ¿Por qué será? Te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, de las matanzas que hay ahí. Son alumnos, son jóvenes, ¿sí? Son de nivel secundaria, son personas que todavía dices tú, ¿qué le pasó? Claro. ¿Qué se le metió en la cabeza? Sí. Entonces, para que no sucedan esas cosas en nuestro país y en nuestra ciudad, tenemos que tener a la familia lo más cómoda, feliz, sonriente, dándole valores. Y que los niños no tienen ningún interés en enterarse de los problemas de los papás, ¿no? Digo, de alguna manera, a veces, como papás somos hasta imprudentes, ¿no? De estar discutiendo enfrente de los niños, y ya estamos entrando en otro tema, pero evidentemente el despertarse por la mañana es fundamental. Usted comentó sobre el lunch.
Y la verdad es que es un tema, yo creo que está súper ad hoc, ya casi casi que preparando la salida del programa, pero está muy bien, ¿por qué? Porque no es un secreto para nadie que nosotros que vivimos en Ciudad del Carmen, donde hace un calor tremendo, donde más del 80% del peso del cuerpo humano es agua y tenemos pérdidas insensibles por orina, por defecación, por sudoración, los niños que hacen ejercicio, y evidentemente los niños tienen que estar muy bien hidratados. Pero ¿a qué hace referencia el calor? A que hay muchos alimentos que son perecederos y entonces se descomponen muy rápido. Yo recuerdo hace mucho tiempo que a nosotros nos preparaban el desayuno un día antes, justamente por la cuestión de que saliéramos, de que estuviera la rapidez, porque pues nosotros éramos tres y pues no es lo mismo atender a uno que atender a tres o que atender a cuatro o que atender a cinco. Entonces, ¿cuál sería el lunch ideal, doctora Ninfa, doctora Gaitán, para el... Tengo entendido que los lactantes o los de maternal les dan de desayunar en la escuelita, pero a los que no les dan de desayunar en la escuelita, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál sería este grupo de alimentos que no solamente nos va a ayudar a combatir el ayuno de nuestros hijos, sino que van a permitir que nuestros hijos tengan una dieta balanceada, que tengan una muy buena hidratación y evidentemente también pues invitar a las escuelas a no promover tanto la alimentación chatarra en nuestros hijos? Sí, la obesidad juega un papel muy importante, pero por encima de la obesidad también hay otras enfermedades. Enfermedades alérgicas, las enfermedades cancerígenas que cada día se asocian más a alimentos de composición química de dudosa procedencia. Doctora Ninfa, doctora Gaitán, ¿cuáles serían estos lunch ideales para nuestros hijos, dividiéndolos por etapas, en el caso del niño que entra a primero de primaria? Pues yo creo que en general, si nos basamos en el plato del buen comer, necesitamos dar un alimento que sea variado, que sea pues que esté higiénico, todas las reglas de la alimentación, pero que procuremos que haya de todos los grupos. Por ejemplo, una enfrijolada, que me va a dar el cereal en la tortilla, el frijolito, y le puedo dar uno o dos, se le puede poner pico de gallo, que es pues trae un poquito de verdurita, pues eso puede ser que no aguante, puede ser que solo vaya la enfrijolada, y siempre procurar que el postre sea algo de fruta. No todas las frutas aguantan, ¿no?, para el momento que les toque comer, pero algunas uvas partidas hacia lo largo, porque llevadas así en rueditas son muy peligrosas, se pueden atorar, ¿no? Pero partidas en una forma en la que el niño no hay que pelarlas, nada más partidas de hacer largo para que la puedan comer. Siempre procurar decirles que coman junto a la maestra, que nunca coman en otro lado, ¿no? Pero las uvas, un plátano de esos que están todavía muy amarillitos, que no tenga cositas negras, porque en el transcurso de las horas, si se está envuelto en la mochila, ya no se la van a querer comer si está todo. Y el calor también. Así es, entonces así es. Que quede fuera de la mochila, en estas bolsitas, puede ser una pieza pequeña, una manzana de esas chiquitas que venden en los súper. ¿Color? Amarilla. Amarilla, ok. Bueno, no, es que luego me preguntan, y es que la del verde para la dieta, y es que la roja no sé qué cosa que tiene más peso, porque, entonces yo pregunto. Sí, porque vienen las chiquitas, entonces es como que una porción que sí se podrían comer, okay. O cuando estábamos en la época de mandarina, una mandarina, entonces, o podemos cortarle un poquito, o sea, digamos que el acompañamiento de la enfrijolada puede ser un poco de fruta, el pepino con limón, o un poquito de jícama, entonces cosas que sabemos que van a aguantar el calor. Zanahoria rallada, zanahoria, o cubitos. ¿Agua también, o jugo? Agua. Agua. El jugo natural no aguanta. Ok. Tiene que ser agua. Y el agua de sabor implicaría que le tuviéramos que poner azúcar y tampoco aguanta. Okay. Y no es recomendable, lo ideal, la bebida ideal es el agua, y si no acabamos dándole siempre agua con azúcar, ni uno de los comerciales son recomendables. A veces la mamá siente que está haciendo algo sano porque le lleva una lechita de esas dulces y eso no es nada sano. Tiene muchísima azúcar y no es algo recomendable, entonces esas lechitas no, porque siente que es lechita, ¿no? Entonces no, eso, lo ideal es que el niño se acostumbre a comer con agua, pero de otras opciones de lunch puede ser un sandwichito de atún, puede ser un mollete, que igual lleva el pan, lleva el frijolito, lleva el queso, puede ser, sí, ya tienen hambre, o también una dobladita o un taquito dorado de pollo, o puede ser, en ocasiones si tienes hasta algo del día anterior, espagueti con un poquito de carne molida,
un hot cake de avena, sí, o un waffle. O sea, creo que sí tenemos acceso a opciones que puedan ser sanas, pero que también nuestro hijo tiene que estar acostumbrado a comerlas, porque claro, si se lo mandamos así nomás y pues no está acostumbrado. Ahora, imagínate que te mandaran yogur natural con cereal. Claro. Tú no lo comes. Tú ahora es importante también el aprendizaje por imitación, porque le decimos a los niños, tú no puedes tomar esto, pero yo sí lo tomo. Sí. Tú no puedes comer esto, pero yo sí lo como. No me quiero quedar con esta pregunta, porque muchos papás me preguntan eso. ¿En qué momento darle agua a los niños? ¿En qué momento de la infancia y en qué momento de la lactancia darle agua natural a los niños? No para sustituir la leche, sino como complemento. Repito, nosotros vivimos en Ciudad del Carmen. Vivimos en un lugar muy caluroso. Los niños necesitan agua, necesitan hidratarse. Los pulmones necesitan trabajar, los riñones necesitan depurar. El hígado necesita eliminar todos los residuos tóxicos. Los niños necesitan agua. Pregunta. ¿A partir de qué etapa nosotros podemos sugerir a los papás que les empiecen a dar poquitos, una onza, media onza cada 12 horas de agua a los niños, para que no lleguen a los niños a los 11 o 12 meses y que dicen, no doctor, es que el niño nada más toma jugo, porque el agua no sabe a nada y me la escupe? Sugerencia, ¿qué podemos sugerirle a estos papitos? ¿De en qué momento, en qué fase podemos empezarles a dar sus poquitos de agua? No como sustituto de la alimentación, sino como un complemento de la hidratación. Pues es que a partir de que empieza la lactación, nosotros tenemos que enseñar a que es parte de la lactación. La introducción de alimentos es también la introducción de líquidos, y entre ellos el agua. Si nosotros sustituimos el agua por jugo, lógico que el niño no va a saber tomar agua. Entonces tenemos que empezar con el agua, que no sabe a nada, que lo va a mantener hidratado, ¿sí? Y que le va a dar la oportunidad de que pueda comer otro tipo de alimentos. Porque si nosotros metemos jugo, el jugo tiene calorías, además de que van a contener ciertos alérgenos, no va a ser algo adecuado. Los niños se acostumbran a lo dulce y a lo salado antes que a lo que no tiene sabor. Sí, el momento ideal, si estamos hablando de un bebé, ¿no?, de lactancia materna exclusiva, es hasta los 6 meses. Si yo considero que mi bebé, que hay mucho calor y que mi bebé requiere hidratarse, lo que tengo que hacer es pegármelo más frecuente. La primera fase de la tetada es precisamente más aguadita, de forma natural, para saciar la sed del bebé. Y ya la leche del final es la que tiene más grasita y que los va a saciar y los va a llenar. Entonces, de forma natural, está preparado nuestro cuerpo para hidratarlos. A partir de los 6 meses se recomienda la introducción de los alimentos complementarios y ya ahí se puede empezar a ofrecer agua extra para considerar hidratarlos. Y se considera que en el bebé, por ejemplo, que no está con lactancia materna y que solo toma fórmula, podría empezarse, los alimentos complementarios, aunque se recomiendan hasta los 6, podría considerarse entre los 4 y los 6 el momento que se ha establecido que se puede, ¿no? Entonces, después de los 5 meses, en lugares muy calurosos como el nuestro, el bebé que solo toma fórmula, podría eventualmente considerarse adicionar, pero antes no lo necesitan, la cantidad de agua está en la leche que están consumiendo. Pero es agua, no es Gatorade, no es aguas con no sé qué cosa, que están muy de moda entre muchos papás. Sí. Es que como hace mucho calor y son bebidas rehidratantes, bebidas rehidratantes para atletas de alto rendimiento que tienen pérdidas de sodio, potasio, cloro, calcio, y que de alguna manera, en teoría, esto puede permitir satisfacer esa necesidad, pero no para un bebé. Esto estamos de acuerdo que puede lastimar los riñones y el sistema de manera general de un bebé, ¿verdad? Precisamente por eso, aunque los niños no sean alimentados exclusivamente con pecho materno, que tengan que utilizarse las fórmulas, se recomienda que le den agua, no que les den leche aguada, porque hay ciertas mamás, no. Si le doy 4 onzas. Le doy 6 de agua y... Sí, y no puede ser, porque no va a recibir los requerimientos nutricionales y desde ahí vamos a empezar con otro tipo de problemas. Doctora Ninfa, ¿cuál sería su recomendación para un lunch ideal
de ya un adolescente, un muchacho que va a clases de natación, que va a clases de inglés en la tarde, o que de pronto tiene alguna otra actividad extra a la escuela. ¿Cuál sería ese leonchi de ideal para ese joven para que pueda tener un desempeño al 100% durante todo este periodo escolar? Bueno, en las mañanas yo creo que el tipo de alimentos son similares, nada más van a ir cambiando las opciones, pero ya ellos, que ya están más grandes, sí podemos usar los snacks como los frutos secos, las nueces, las almendras, los pistaches, las barritas, ¿no? De granola, las barritas que sí, pueden ayudar. Ya vienen, ya están hasta eso. Listas para uso. Sí, y entonces y considerar tal vez darle una porción extra para cubrir sus requerimientos. Ya si hablamos de la tarde, que si es un deportista, pues yo creo que ahí también va a ir orientado al tipo de ejercicio que está realizando para ver qué complemento necesitarían. Pero creo que en general son es procurar, lo más común que tenemos son los embutidos, pero no son muy sanos. No son saludables, ¿verdad? Ahí se forman muchos cálculos en los riñones y se forman muchos cálculos vesiculares y problemas de irritación en el estómago, que evidentemente no solamente ellos, sino todos estamos expuestos, ¿no? A veces creemos que comemos algo y no tenemos ni idea de lo que comemos. Hemos hablado de muchas cosas, de verdad que estoy muy contento con haber recibido la visita de ustedes. ¿Con qué cerraríamos en recomendaciones, doctora Gaitán, de este regreso a clases? ¿Recomendaciones para los maestros? ¿Recomendaciones para, de pronto, las instituciones de salud? ¿Recomendaciones para los papás? ¿Y recomendaciones para los muchachos que de pronto también nos puedan estar viendo, doctora Gaitán? Bueno, empezamos con los papás. Los papás, pues nosotros como padres ya debemos de estar preparados todo desde antes. Prever la lonchera, todos los aditamentos que estén limpios. Si son nuevos no quiere decir que estén limpios. Se tienen que lavar, se tienen que utilizar antes para que esos químicos que tienen salgan. Para los maestros, no nada más con la aplicación de gel, sino que hay que prever otro tipo de actividades para que los niños, aunque compartan su vaso, que ese niño no esté enfermo y lo pueda compartir. Porque hay enfermedades que se transmiten a partir de que son, y dependiendo de la edad van a ser el tipo, por ejemplo, entre los muy chiquitos, pues las diarreas, las enfermedades respiratorias. Entre más grandes estén, enfermedades como el herpes labial o la enfermedad de transmisión del beso, sin que sea necesariamente un beso. Y así otro tipo de enfermedades. El sector salud pues siempre tiene que estar preparado para todo este tipo de problemas. Acuérdate de que hay enfermedades que no se han erradicado aún y que se han traído de los lugares de donde hemos ido visitantes. Ejemplo, ahí en Estados Unidos y en Europa no obligatoriamente no se vacunan y hay ciertas enfermedades que explotan. Ejemplo, pues el sarampión. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Es por eso que en este regreso a clases en la Ciudad de México y en otros estados que ya regresaron, los recibieron con una calurosa vacuna contra el sarampión. Y aparte otro tipo de vacunas que si no las tenían, pues se las tenían que poner. Entonces tenemos que estar preparados. Nuestra Secretaría de Salud afortunadamente está preparado para eso. Y estamos alertas contra ese tipo de brotes que podrían estar presentes en nuestra isla. Doctora Ninfa, para terminar este programa, ¿cuáles serían sus recomendaciones como médico? ¿Cuáles serían sus recomendaciones como madre de familia? ¿Y por qué nosotros como padres debemos de supervisar la educación de nuestros hijos de manera constante a todos los niveles? Porque es parte de la salud también. Claro, pues en realidad tenemos que estar ahí presentes, ¿no? O sea, a pesar de que pues los mandamos a la escuela y nosotros verificamos en el colegio donde decidamos que estén cuál es
lo que van a llevar ahí, pues tenemos que estar pendientes, porque en casa pues estamos fomentando hábitos, ¿no? Desde el hábito del estudio, del aprendizaje, de la lectura, el componente emocional, que es muy importante, que es parte de la salud integral de un niño, ¿no? No solo hablando del tema de infecciones y lo que vamos a tratar de prevenir, que la medicina preventiva es la ideal que debemos estar usando en nuestros hijos, pues también estar presentes de su aprendizaje, porque es ese momento en el que están generando, fomentando todas las herramientas que van a necesitar más adelante para cuando ya nos exponemos al mundo solos, ¿no? A vivir sus vidas. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, pues acompañando todo el proceso de aprendizaje de los papás y reforzando en casa y dándole todas estas herramientas para que el niño se mantenga sano en todas sus esferas, ¿no? Emocional, psicológica, mental y biológica. Quisiera nada más como puntualizar lo que comentó la doctora del tema de que efectivamente ya hay casos de sarampión en México y que este es un buen momento, qué bueno que lo recibieron con la vacuna, porque ya hay casos en Cancún, ya hubieron casos en el Distrito Federal. Y entonces esto está, van a aumentar los casos, porque ya no solo son los importados, sino ya están generándose casos en nuestro país. Entonces es el momento para revisar nuestras cartillas. De forma normal, la vacuna de sarampión se pone al año, que es el primer momento, no se atrasen más, o sea, las mamás al año hay que ponerla, y el refuerzo es a los 6 años, que ahí es cuando ya se nos medio olvidó, porque como ya pasó la última fase de vacunación, a los 6 años toca el refuerzo, que es lo más común es que se pongan en las escuelas, pero a veces algunas mamás no autorizan que vacunen en la escuela, entonces es un momento de revisar las cartillas e identificar si todos los niños que ya cumplieron 6 años cumplen con su segundo refuerzo de sarampión y rubiola. Por ahí leí una nota, no sé si sea falsa o sea real, pero decía un encabezado que todos los nacidos entre el año 1971 y 1979 tendrían la necesidad de tener un refuerzo sobre esta vacuna. Repito, no sé qué tenga de cierto. ¿Pero ustedes han sabido algo de esto? Es que antes de esa fecha solo se ponía una vez, que las vacunas van cambiando. Siempre van cambiando el número de dosis que te protegen. Entonces hay gente hoy, gente mayor, que incluso tuvo la enfermedad, ¿no? Entonces pues ellos ya no les va a dar, pero los que no tengan el doble, o sea, las dosis son los que necesitan revalidarse. Además, acuérdate que el virus cambia. Sí, claro. Es un virus que constantemente está mutando, y por eso es la necesidad de revacunar a esa generación. ¿Sí? Entonces ya cambió, ya se volvió más virulento, entonces hay que revacunarlos. Además de que cada determinado periodo se piensa que va a presentarse un brote. Va a ser más agresivo. Y va a ser más agresivo. Por eso es que es la recomendación. Hace 18 años se puso una vacuna a todos cuando empezó la triple viral. A todos se volvió a revacunar, sobre todo al personal de salud, y este es otro periodo. ¿Algo más, doctora Nipa? Pues que disfruten este nuevo inicio de ciclo. Yo creo que ha sido, en mi caso particular, ha sido muy provechoso este periodo vacacional, que ya estamos preparados, los niños pues ya saben que ya van a empezar, también tienen actividades diferentes, también disfrutan otras cosas ahí, entonces creo que no es un momento como que siempre ponen los memes, ¿no? De las maestras felices cuando se va y luego la mamá digo no, porque yo creo que tanto en la fase escolar como en la fase de vacaciones hay cosas que se disfrutan, ¿no? Ya nos vamos a levantar un poquito más temprano, pero finalmente yo creo que hay que disfrutar estos procesos de cambio para que nuestros hijos aprendan a vivirlos también de esa manera, no de una manera trágica que empezaron las clases, sino que al contrario, estamos otra vez empezando un nuevo ciclo. Excelente. Pues así es como concluye este segundo programa, un programa de salud. La verdad es que yo les mando un fuerte abrazo a todos los maestros en los diferentes grados académicos, tanto en primaria como en secundaria, como en preparatoria, como licenciatura, como posgrado, el mejor de los éxitos. Les mando un beso
y un amor muy grande a mis hijos, a mis tres hijos, los amo muchísimo y seguramente están viendo el programa. Ellos fueron la doctora Ninfa Contreras, médico pediatra, presidenta del Colegio Actual de Médicos Pediatras de Ciudad del Carmen, la doctora Belén Gaitán. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que creo que fue un programa, no creo, estoy seguro que fue un programa bastante enriquecedor, porque se abordaron muchísimos temas. No va a ser la última vez que me van a visitar y estoy seguro que por aquí las voy a ver muy seguido. Les doy muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Yo soy el doctor Carlos Maldonado, soy cirujano pediatra y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias.